En Riversong, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de la organización de los estados de conciencia, la libertad. No es difícil comprender por qué la cuestión de la libertad se enfrenta a estos dos opuestos sistemas de la naturaleza, el mecanicismo y el dinamismo. El dinamismo parte de la idea de actividad voluntaria, suministrada por la conciencia, y llega a la representación de la inercia vaciando poco a poco esa idea. Concibe, pues, sin dificultad de un lado una fuerza libre y del otro una materia gobernada por leyes. Pero el mecanicismo sigue la marcha inversa. Los materiales de los que opera la síntesis los supone regidos por leyes necesarias, y si bien llega a combinaciones cada vez más ricas, cada vez más difíciles de prever, cada vez más contingentes en apariencia, no sale del estrecho círculo de la necesidad en el que primero se había encerrado. Profundizando en estas dos concepciones de la naturaleza, se verá que implican dos hipótesis bastante diferentes sobre las relaciones de la ley con el hecho que rige. A medida que alza más alto su mirada, el dinamista cree percibir hechos que se hurtan más al abrazo de las leyes. Erige, pues, el hecho como realidad absoluta y la ley como expresión más o menos simbólica de esa realidad. Por el contrario, el mecanicismo discierne en el seno del hecho particular un cierto número de leyes de las que éste constituiría de algún modo el punto de intersección. Es la ley la que resultaría en esta hipótesis la realidad fundamental. Si se inquiriera ahora por qué los unos atribuyen al hecho y los otros a la ley una realidad superior, se hallaría, creemos, que el mecanicismo y el dinamismo toman la palabra simplicidad en dos sentidos muy diferentes. Para el primero es simple todo principio cuyos efectos se prevean e incluso se calculen. La noción de inercia resulta así, hasta por definición, más simple que la de libertad, lo homogéneo más simple que lo heterogéneo, lo abstracto más simple que lo concreto. Pero el dinamismo no pretende tanto establecer entre las nociones el orden más cómodo cuanto descubrir su filiación real. A menudo, en efecto, la presunta noción simple, la que el mecanicista tiene por primitiva, ha sido obtenida por la fusión de muchas nociones más ricas que parecen derivar de ella y que se han neutralizado unas a otras en esta misma fusión, así como una oscuridad nace de la interferencia de dos luces. Considerada desde este nuevo punto de vista, la idea de espontaneidad es indiscutiblemente más simple que la de inercia, puesto que la segunda no podría comprenderse ni definirse sino por la primera, y la primera se basta a sí misma. Cada uno de nosotros tiene en efecto el sentimiento inmediato, real o ilusorio de su libre espontaneidad, sin que la idea de inercia entre para nada en esta representación. Pero para definir la inercia de la materia se dirá que no puede moverse por sí misma ni detenerse por sí misma y que todo cuerpo persevera en el reposo o el movimiento mientras no intervenga ninguna fuerza, y en los dos casos es a la idea de actividad a la que nos remitimos necesariamente. Estas diversas consideraciones nos permiten comprender por qué a priori se llega a dos concepciones opuestas de la actividad humana según la manera en que se entiende la relación de lo concreto con lo abstracto, de lo simple con lo complejo y de los hechos con las leyes. Sin embargo, a posteriori, se invocan contra la libertad hechos precisos, unos físicos, otros psicológicos. Unas veces se alega que nuestras acciones están determinadas por nuestros sentimientos, nuestras ideas y toda la serie anterior de nuestros estados de conciencia. Otras se denuncia la libertad como incompatible con las propiedades fundamentales de la materia y en particular con el principio de la conservación de la fuerza. De ahí dos especies de determinismo, dos demostraciones empíricas, en apariencia diferentes de la necesidad universal. Nosotros vamos a mostrar que la segunda de esas dos formas se reduce a la primera y que todo determinismo, incluso el físico, implica una hipótesis psicológica. Estableceremos luego que el determinismo psicológico mismo y las refutaciones que se hacen de él reposan en una concepción inexacta de la multiplicidad de los estados de conciencia y sobre todo de la duración. Así, a la luz de los principios desarrollados en el precedente capítulo, veremos aparecer un yo cuya actividad no podría compararse con la de ninguna otra fuerza. El determinismo físico, en su forma más reciente, está íntimamente ligado a las teorías mecánicas o más bien cinéticas de la materia. Se representa el universo como un montón de materia que la imaginación descompone en moléculas y átomos. Estas partículas ejecutarían sin descanso movimientos de todas clases, unas veces vibratorios, otras de traslación, y los fenómenos físicos, las acciones químicas, las cualidades de la materia que nuestros sentidos perciben, calor, sonido, electricidad e incluso acaso la atracción, se reducirían objetivamente a esos movimientos elementales. Estando sometida a las mismas leyes, la materia que entra en la composición de los cuerpos organizados no se encontraría, por ejemplo, en el sistema nervioso más que moléculas y átomos que se mueven, se atraen y se repelen unos a otros. Ahora bien, si todos los cuerpos organizados son organizados, actúan y reaccionan de esta suerte entre ellos en sus partes elementales, es evidente que el estado molecular del cerebro en un momento dado será modificado por los choques que el sistema nervioso reciba de la materia circundante, de suerte que las sensaciones, sentimientos e ideas que se suceden en nosotros podrán definirse como resultantes mecánicos obtenidos por la composición de los choques recibidos de fuera con los movimientos
movimientos por los que los átomos de la sustancia nerviosa estaban animados anteriormente, pero puede producirse el fenómeno inverso y los movimientos moleculares cuyo teatro es el sistema nervioso, componiéndose entre sí o con otros, darán a menudo como resultante una reacción de nuestro organismo sobre el mundo circundante, de ahí los movimientos reflejos, de ahí también las acciones llamadas libres y voluntarias, como por otra parte el principio de la conservación de la energía se ha supuesto inflexible, no hay átomo alguno, ni en el sistema nervioso ni en la inmensidad del universo, cuya posición no esté determinada por la suma de las acciones mecánicas que los otros átomos ejercen sobre él. Y el matemático que conociera la posición de las moléculas o átomos de un organismo humano en un momento dado, así como la posición y el movimiento de todos los átomos del universo capaces de influenciarla, calcularía con una precisión infalible las acciones pasadas, presentes y futuras de la persona a quien este organismo pertenece, como se predice, un fenómeno astronómico. Nosotros no pondremos dificultad alguna para reconocer que esta concepción de los fenómenos fisiológicos en general y de los fenómenos nerviosos en particular se deriva asaz naturalmente de la ley de la conservación de la fuerza. Es cierto que la teoría atómica de la materia permanece en estado de hipótesis y que las explicaciones puramente cinéticas de los hechos físicos pierden más que ganan al hacerse solidarias de aquella. Así, los experimentos recientes de Ehm sobre el flujo del gas nos invitan a ver en el calor algo más que un movimiento molecular. Las hipótesis relativas a la constitución del éter luminífero, que Augusto Conte ya trataba bastante desdeñosamente, no parecen apenas compatibles con la observada regularidad del movimiento de los planetas ni sobre todo con el fenómeno de la división de la luz. La cuestión de la elasticidad de los átomos plantea dificultades insuperables incluso tras las brillantes hipótesis de William Thomson.